Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal Paula Te Cuenta. En el siguiente video hablaremos sobre las mejores telenovelas más vistas por los colombianos en los últimos años. Han sido muchas las telenovelas exitosas en la historia de la televisión colombiana. Cada generación viene marcada por producciones que rompen el ranking nacional y se consolidan como un hito importante en la memoria de los televidentes. Pero antes, te invito a que te suscribas al canal. Actives la campanita para que seas notificado con el mejor contenido que estaremos subiendo a diario. Esta telenovela colombiana está en la primera posición del ranking, con 16,8 puntos de audiencia. De acuerdo con un listado del ranking Colombia, fue producida por Teleset y Sony Pictures Televisión, transmitida por Caracol Televisión y Netflix en el 2018. Contó con la participación de actores como Carolina Ramírez, Andrés Sandoval y Juan Manuel Restrepo. En 2019, la producción que cuenta la historia de Jamie, una compositora musical que es engañada por el hombre que ama y debe pagar una condena en Estados Unidos, le trajo a Colombia su primer Emmy Internacional en la categoría a Mejor Telenovela. La mamá del 10. La producción ocupa el segundo puesto con un puntaje de 14,6 puntos en audiencia. La telenovela se caracteriza por resaltar la labor de las madres colombianas que hacen hasta lo imposible para que sus hijos cumplan sus sueños. Fue transmitida por Caracol Televisión en 2018. Karen Inestrosa le dio vida a Faustina Evangelina y Sergio Herrera personificó a Víctor Toro Manta. La serie fue dirigida por Andrés Marroquín. Estuvo nominada a los premios Producción a Mejor Telenovela, Mejor Actriz Principal y Mejor Actor Revelación. Loquito por Ti. Con una audiencia de 13,5 puntos según Radio Colombia, esta producción ocupa el puesto 3 del listado. Cuenta la historia de los dos mejores amigos, Rodolfo Alcárdiz y Gustavo el Loco Quintero, que logran llegar a la orquesta del maestro Guzmán y cumplen el sueño de convertirse en los músicos más exitosos del género tropical. La producción dirigida por Andrés Biermat y Jaime Rayo fue transmitida por Caracol Televisión en 2018. Como protagonistas tuvo a Mariana Gómez, Mariel Sánchez y Sebastián Carvajal. La producción fue ganadora en 2019 de dos premios India Catalina en las categorías a Mejor Banda Sonora y Mejor Dirección de Arte. Diomedes, el cacique de la Junta. Esta telenovela colombiana, transmitida por el canal RCN en 2015, ocupa la cuarta posición en 12,9 puntos de audiencia nacional. Está protagonizada por Orlando Liñán como Diomedes Díaz Maestre y Kimberly Reyes como Lucía Arjona. La producción, que estuvo bajo la dirección de Ernei Luna y María Cecilia Vázquez, está basada en la vida del famoso artista vallenato Diomedes Díaz. En 2015 logró ganar en dos categorías de los premios India Catalina, a Mejor Actor Protagónico de la Telenovela y Revelación del Año de Telenovela. La Gloria de Lucho. Con una audiencia de 12,8 puntos, según las cifras del Rating Colombia, cuenta la historia de Gloria, protagonizada por la actriz Verónica Orozco, y Lucho, interpretado por el actor Enrique Carriazo. Juntos tienen que atravesar una vida difícil y sobrepasar varios obstáculos, pero demuestran que el amor los mantiene unidos sobre todas las cosas. La producción colombiana fue transmitida por Caracol Televisión y producida por Sony Pictures Televisión en 2019. Este año fue ganadora de dos categorías a los premios India Catalina Mejor Producción Favorita del Público y Mejor Actor Protagónico de Telenovela. Lady, la Vendedora de Rosas. Transmitida por RCN, la serie está basada en la vida de Lady Tavares, quien saltó a la fama después de protagonizar en su adolescencia La Vendedora de Rosas, película de Víctor Gaviria.
Protagonizada por Natalia Reyes, Majida Issa y Ernesto Benjumea. Esta producción de Teleset y Sony Pictures Televisión cautivó los hogares de miles de colombianos con su historia, tanto así que según Rating Colombia alcanzó una audiencia promedio de 12,7 puntos. Cuenta con 78 episodios que retratan una vida transcurrida en extremos. Las rosas de Lady las llevaron a pisar el Festival de Canex, pero no evitaron los años tras las rejas que le esperarían después. La venganza de Analía. Cuenta la historia ficticia de la asesora de uno de los políticos más poderosos del país, Analía Guerrero, quien llega a su cargo para vengarse del asesino de su madre, su propio jefe. Sin embargo, desconoce que su plan contará con revelaciones sorprendentes que lo cambiarían todo. Esta historia de suspenso y drama fue producida por la gerente de CMO, Ana Piñeres y Clara María Ochoa. Esta telenovela del 2020 es hasta el momento la más exitosa del año. Sus episodios se transmitieron en Caracol Televisión desde el 15 de abril hasta el 3 de julio, llegando en promedio a 12,7 puntos de rating. Según Caracol, tan solo su capítulo final alcanzó el 15,7 puntos de rating, el porcentaje de espectadores que vieron el programa con su televisor encendido. Los Morales. El vallenato es el género que, además de ser considerado por la UNESCO un bien inmaterial y cultural de la humanidad, ha inspirado algunas de las producciones más exitosas del país. En 2017, Los Morales entró a esta selecta lista con un rating promedio de 12,3 puntos. Esta telenovela bibliográfica, que está basada en la vida de los dos cantautores más queridos de este género, Miguel Morales y su hijo Caled, quien murió con apenas 22 años, dejó consigo un futuro prometedor como el principal representante de una nueva generación vallenata. Dirigida por Jaime Rayo y Andrés Viedmat, esta producción fue grabada principalmente en Valledupar, capital mundial del vallenato y lugar de origen de la familia Morales. Está protagonizada por Julio Mesa y Jerónimo Cantillo. Amar y Vivir. Esta adaptación de la serie homónima de 1988 no estuvo exenta de constantes comparaciones con su predecesora. Estas, sin embargo, no impidieron que se posicionara como una de las producciones más vistas en la historia reciente de la televisión colombiana. La segunda producción del 2020 que hace presencia en esta lista se presentó desde el 7 de enero hasta el 14 de abril, periodo en el cual, según Rating Colombia, alcanzó un promedio de 12,1 puntos de audiencia. Cuenta con la actuación de Ana María Estupiñán y Carlos Torres en los papeles protagónicos. La historia narra la lucha de dos jóvenes enamorados contra las adversidades de su realidad. Él es mecánico y ella cantante, ambos tenían un objetivo en común: conseguir un futuro mejor. La Niña. Esta producción es del 2016 y fue protagonizada por Ana María Estupiñán, quien encarnó el papel de una niña reclutada a la fuerza por la guerrilla, grupo en el cual vivió de primera mano el horror de la guerra y luego de muchos años lograr salir para emprender un camino de regreso. Según se lee en la sinopsis oficial de Caracol, esta serie de 86 capítulos, producidas por CMO, cuenta con múltiples reconocimientos, dentro de los cuales destaca una nominación a los premios Platino del Cine Iberoamericano del 2017. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Si te gustó, regálale un like. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, suscribirte al canal y activar la campanita para que seas notificado con el mejor contenido que estaremos subiendo a diario. Mil gracias, Dios les bendiga.